What's on, chavales, ¿cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo un día en el que aprenderás algo nuevo. ¿Cómo estamos hoy, sus hermanos y sus hermanas del mundo entero? Espero que todo el mundo se encuentre bien. El día de hoy, otro video de noticias sobre FIFA. Tenemos bastante de qué hablar, como por ejemplo, oye bro, va a morir el mercado con la promoción del FUT Fantasy. O por ejemplo, oye bro, ¿cuál es el equipo filtrado? O ¿merece la pena hacerse el SBC de Werehos? Esto y mucho más el día de hoy. Así que recuerda, si estos videos te gustan, un like y un comentario apoyaría mucho al canal. Y recuerda, cuando lleguemos a 40.000 en YouTube, vamos a sortear 20. Y creo que no lo tengo puesto aquí, pero voy a subirlo a 50. Porque quiero mucho y sé que lo vamos a conseguir. Pero tenemos que llegar antes del 1 de abril. Lo dejo a ustedes. Pero bueno, vámonos de una con el video de hoy. ¿Quieres hacerte todos los obligatorios de Roxas, pero no tienes las monedas? Tengo la solución para tu problema. Únete al VIP de FIFA 23. Te ayudaremos a tener el equipo de tus sueños y a tener muchas monedas aprendiendo a tradear de la mano de un top 5 del mundo. Para más información sobre el grupo, chequea mi tweet fijado en mi Twitter, foot_senpai. Recuerda que también recibes tradeos siendo suscriptor de mi canal de Twitch, así que si tienes el Twitch Prime y quieres usarlo de la mejor manera posible, vende con nosotros para tener una mejor experiencia en FIFA 23. Y tú lo que quieres son las moneditas para tener un buen equipo. Compra tus monedas en MMO, la mejor página para recargar tu cuenta, y tiene método antibaneo zurmano. Recuerda usar el código SENPAI para un 5% de descuento. Empecemos el día de hoy hablando sobre el contenido de FIFA el día jueves. Y como todos los jueves, suele ser un día muy tranquilito, sin mucho contenido interesante. Tenemos las marquesinas, que bueno, como siempre, no hay mucho de qué hablar. Cuatro plantillitas y poco más. Y bueno, antes de todos SBCs, vamos a hablar de que se repitió el SBC de icono Prime más 89 o carta del mundial, solo para que lo sepáis. Si quieres volver a hacerlo, creo que tienes hasta 3 días extras más para poder hacerlo. Sin más, si tienes sobres guarda para mañana, puedes ir yendo crafteándolo. Mientras que recuerda que mañana expira el icono medio, que tampoco era tan bueno, tú sabes. Pero bueno, solo para la gente que tenga ganas de ludopatía, que al fin y al cabo todos aquí somos ludópatas en el juego y no podemos hacer nada. Y ahora sí, hablando sobre los showdowns del día de ayer, finalmente salió la carta tan esperada por la comunidad, Werehost. Ahora, esperada, pero no lo veo, no sé con cuánto tendrá de por ciento. Tiene 50-50, wow. No lo veo un SBC, opinión personal, tan interesante. Casi 400k actualmente. Creo que mañana bajará a lo mejor un poco el precio. Plantilla 87, plantilla 85 y plantilla 83. Posiblemente la plantilla 83 se la puede quitar del medio. Y un poquito esta de aquí. Creo que te puede costar el SBC unas 270k si no crafteas ni nada. Hablando sobre la carta, tampoco tiene el chance asegurado para ganar el partido, ¿no? Y la carta en sí no tiene mala pinta, pero vamos a ser sinceros, que el gameplay ha cambiado bastante desde el principio de FIFA. Esto es un jugador que creo que en octubre, noviembre, si tuviéramos el mismo gameplay que en ese momento, ahora mismo sería Dios, ¿vale? El problema, no lo he probado, ¿vale? Así que hablo desde mi punto de vista. Probando cartas Lenzis a día de hoy, como Haaland, probando a Balotelli, probando a Zlatan Ibrahimovic, son cartas que sí que son buenas, pero ya no marcan la diferencia. Creo que este jugador, Werehost, si quieres ponerlo de delantero, está más destinado a la gente que se quiera divertir un poco con el gameplay, juegue mucho a centros. Pero si eres el típico chaval que se pone a sudar todos los fines de semana en el FUT Champions, elástica por aquí, elástica por allá, tirón verde, que esto y lo otro, creo que Werehost no va a ser tu delantero favorito, y menos por 400k. Ahora, si la carta llega a ganar, puede quedar un poco más interesante, pero creo que este no es el caso de eso. Vamos a checar delanteros, por ejemplo, rápidamente, por este precio, y creo que hay bastantes, y que pueden llegar a ser mejor, como he dicho, de delanteros. Creo que algún jugador como, por ejemplo, Lucas Moura, a día de hoy, con el gameplay que tenemos, por 200k, creo que puede llegar a ser mejor. Un jugador como Raspadori, con el gameplay que tenemos actualmente, creo que puede llegar a ser mejor. Lo mismo con Ferran Torres. Esa es mi opinión, con mi estilo de juego, como andaba diciendo. Pero si eres alguien que sí que le gusta jugar con jugadores grandes, sí, puede que te llegue a servir ese Werehost. Pero solo un aviso ahí rápido, por si tienes esa duda.
Elliot, te digo desde ya, no, ¿vale? Senpai, pero es que tiene 5 de ki. Vale, tiene 5 de ki, porque no me deja criquear aquí. No me deja. Ahora, tiene 5 de kill, pero tiene 81 de tiro. Estamos a 2 de marzo. Una carta con 81 de tiro. Es lo mismo que he dicho antes. 400k por una carta que cuando gane va a quedar con 83 de tiro. Hacerme caso. No, ¿vale? No. Vuelvo a repetir. Tienes a Lucas Moura, ¿vale? Misma liga. Hazme caso que esta carta. Coño, esta carta lo pones de MSO sin química y te va a jugar mejor que la otra. Más que nada. Y aparte, porque puede llegar a tener hasta otro más 2. Si este jugador llega a ganar el próximo partido, acabaría con 90 y tendría 96 de ritmo y 87 de tiro. Vaya maldita cartorra. Pero por razones como esa, creo yo que a día de hoy el SBC de Elliot no llega a merecer la pena. Solo quería dar mi opinión sobre ellos. Hablemos ahora sobre las cartas filtradas del equipo Fantasy. Un equipo que venía matando el mercado poquito a poco. Pero tenemos que hablar ahora sobre el mercado, porque están empezando a hacer otras cosillas que aquí avisamos hace poco. Tenemos al Haber filtrado como el otro héroe. Iba a ser el SBC. 92 de ritmo, 90 de tiro. No tiene mala pinta para nada. No sé para qué equipo será este. A ver si alguien lo pone por aquí. Nadie aquí, vale. ¿Para qué equipo? A ver si alguien lo pone. Al Hilal, vale. No tengo ni idea, vale. No sé cuándo juegan y nada de esas cosas. No sé si son buenos. Pero bueno, SBC, que creo que si lo ponen a un buen precio, no llega a estar mal personalmente. Pero recuerden, tienen que ponerlo en precio. Es un jugador que a día de hoy no te puede costar más de 150k, 200k máximo por la liga, los links. Sí que es verdad que ahora linkea, por ejemplo, con Cristiano. Pero Cristiano tampoco, el Leaf tiene buena pinta. Al fin y al cabo, solo te va a linkear con una buena carta y es a lo Guairam. Eso por ahí. También tenemos, aquí tenemos, ¿vale? Las cartas, ¿vale? Que vamos a tener en el equipo 1 y los equipos. Tenemos a Ginola con el Newcastle, tenemos a Pelé, a Bedi Pelé claramente, con el Olympique de Marsella, tenemos a Capdevila con el Villarreal, Córdoba con el Inter, Kewell con el Leeds, King con Spurs, Riquen, Borussia y Peter Crouch con el Liverpool. Estas no son las stats originales, pero bueno, para que sepáis que estas pueden llegar a ser las stats o más o menos algo parecidas. Un equipo interesante, un buen equipo, creo yo, y bastantes héroes para el equipo 1. Significa que para el equipo 2 también tendremos una buena cantidad de héroes y posiblemente alguno que otro saldrá en el mini release. A lo mejor el mini release es 4 cartas, salen todas o estas 3 salen en el mini release. Ya veremos cómo lo harán. Pero veo bastantes héroes. ¿Qué más tenemos por aquí filtrado? Vamos a ver. Tenemos a Fernando filtrado para la promoción. Carta que puede llegar a ser interesante, pero nada del otro mundo. Vámonos, 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 que nos vamos. Tenemos a Kaby Vega. Bueno, esto ni hablamos, ¿vale? El SBC de la liga. No va a salir De Jong. Rosasor, lo siento mucho, hermano. Querías a De Jong. Estás triste. Es lo que hay. Vámonos con las siguientes filtraciones. Aquí tenemos el equipo entero, pero igualmente vamos a ir para abajo, porque vamos a ver si vemos, si nos vamos con Sheriff, va a ser un poco más fácil para ver todas las filtraciones. Tenemos a Benrahma, que va a salir como también una de las cartas de la promoción y que puede llegar también a ser interesante. Aquí tenemos las típicas cartas carne de SBC. Tenemos a Miller, tenemos a Laurent y también tenemos a Rimmel, ojito, pero bueno. Tenemos a Enjai, mi primo, ¿vale? Para quien no sepa, yo de apellido me llamo Enjai porque soy mitad senegalés. Así que tenemos a una carta que es mi primo. Carta que se parece mucho a Diaby. Por razones como esta, son las que yo dije que Diaby no merece la pena. Porque ya entramos en ese punto del año en el que vamos a tener muchas cartas que van a tener un ritmo muy parecido a Diaby. Y van a. Esta carta va a costar media, no 86. ¿Vale? Y va a ser igual que Diaby. Y puede tener un 88. Y va a quedar, a lo mejor, no sé si tiene 4 y 4. Déjame chequear en Jai rápidamente. Que juega en el Mallorca. A ver qué es lo que tiene. Tiene 4 y 4. ¿Vale? So, por cosas como estas, es lo que yo decía, que Diaby
no llega a merecer la pena, porque cuando la carta llega a ser buena, nos metemos ya en tots, y en tots tenemos cartas mejores que Diaby, por si llega a ganar todo, ¿vale? Lo que viene siendo la final, etcétera, y la carta queda con 5-5, ya nos metemos en tots, y en tots tenemos 5-5 por 50k también, ¿no? Más que nada por eso, pero bueno, solo quería dar mi opinión sobre eso. Angeliño, como veis, ya empezamos a ver cartillas que no merecen mucho la pena. Muchos héroes muy buenos, muy caros, pero después lo otro no tiene mucha buena pinta. Angeliño, tenemos a Skriniar, interesante creo yo. Tenemos a Guiri como otra carta que será la objetivo. Saliva, interesante, pero también creo que será un poquillo caro. Y más, estando el Arsenal en un momento prime, Bank and Chat, no debía darse eso porque a todo el mundo me llama Will. Saliva está en un buen momento bueno, el Arsenal en un momento de su era, van primeros todavía, así que tendrá mucho hype y será caro. Igual que si checaba, por ejemplo, una carta como Martinelli, que la carta en sí de Martinelli no es buena, pero cuesta 1 millón, y la carta en 5-8 no es buena. ¿Pero por qué le cuesta 1 millón? Porque el Arsenal está jugando actualmente muy bien, y más con Saliba, que tiene mejores números que Martinelli a la hora de carta meta. Tenemos a Fabián, creo que es una mala elección para el PSG con tanta carta buena que tiene. Un Renato, un Danilo, yo que sé, creo que había otras mejores opciones. Un Neymar, coño, pero bueno, es lo que hay. Tenemos a Dele Alli también filtrado. Tenemos a Isaac. Tenemos a Marco Llorente. Esta carta también va a ser muy potente. Y tenemos a Depay como el SBC. Ojito si le ponen 4 y 4. Dudo que le pongan 4 y 4. Pero ojalá, ¿vale? Porque, bueno, con el 5-4, lo siento. 5 y 4. Este jugador con 5 y 4, aunque cueste 400k, lo veo muy bueno. Y más con, si tiene estos números, que es una predicción, pero puede llegar a tenerlo y que tenga al menos un más 2 y quede con 90-90. Ojito. Hacerme caso, ojito. Pero con el 4 y 3, con el 5 y 3, Y para mi chileno, concha tu madre, huevón, tenemos a Alexis Sánchez, una carta que mucha gente quería ya. Muchos chilenos pedían ya una carta de Alexis. Tenemos a Kewell, que lo vimos antes, lo mismo con Capdevila. Y creo que ya no tenemos ninguna carta más filtrada. Así que, como vemos, tenemos un equipo muy desequilibrado. Y es lo que yo decía el día de ayer. Teníamos un pánico que, para mi opinión, era un pánico estúpido por varias razones. Y era razón número uno. Vamos a chequear otra vez las fotos de los héroes. Estos héroes van a costar caro. Teniendo a Ginola en 1.5 y había bajado de precio por pánico. Hay que pensar, ok, tú tienes que ponerte a pensar. Vale, teniendo un Ginola que no va a tener upgrades nunca por 1.5, ¿cuánto creo yo que puede costar un Ginola? Que ya me viene con un más 2 y puede quedar con un más 4 de la carta que cuesta 1.5. Ya sabes que posiblemente no te cueste barato. A ver y pele. Vale, la carta cuesta 160k. Y puede quedar con... Y no, ya me viene con un más 2 o un más 3. Bueno, lo mismo. O sea, te pones a pensarlo. Y yo decía, el pánico que tenemos es absurdo. Capdevila había bajado 200k. Córdoba había bajado como 60-70k. Kewell de 280 a 200k. Ginola un bajón de 300k. Y yo lo dije el día de ayer y dije, el mercado tiene que rebotar de precio. Y también depende mucho de lo que veamos aparte de los héroes. Y lo que estamos viendo es un equipo, con todo el respeto, un poco basura a día de hoy con lo que tenemos. Tenemos cartas muy potentes que son los héroes. Y después tenemos esto, ¿vale? Que no entra en ningún equipo. Tenemos a mi primo, que no entra en ningún equipo. Tenemos a Angeliño, que no entra en ningún equipo. Tenemos a Skriniar, que sí que puede entrar en alguno que otro equipo. Tenemos a Saliba, que sí que puede entrar, pero va a ser caro. Entonces tenemos cartas muy caras, como he dicho. Y después tenemos el resto de cartas que, bueno, básicamente no va a querer nadie. Así que, si checamos el mercado actualmente, vamos a chequear los héroes, cómo se encuentran. Vamos a checar básicamente un poco un recap de todos los héroes que se han filtrado. Como por ejemplo, el Touré, que bajó a 2.6, 2.7, se encuentra ya en 2.9 más o menos, 2.9, 2.95, así que ya ha subido de vuelta unas 250k y creo que seguirá subiendo mañana. Después de contenido, vamos a chequear más cartas, como sería el caso de Lucio, que bajó a 2 millones y ya ha rebotado a casi 2.2. podemos verlo por ejemplo aquí. ¿Cómo bajó? Estaba en 2.3, baja a 2.1, el día de ayer baja hasta 2 millones y ya se encuentra rebotando. Vámonos a chequear más.
más carta todavía, como por ejemplo el caso de Kewell, un buen caso, un excelente caso de la gente dándose cuenta. So, Kewell, ¿cuánto costaba el miércoles? 260k. ¿Hasta cuánto bajó ayer por el pánico? Hasta 200k. Se encuentra ahora en 240. Vamos a llegar a Ginola. Otro caso, ¿no? ¿Cómo se encuentra Ginola a día de hoy? Ginola, que ni la promoción ha salido, ya se encuentra en 1.4. Os lo dije ayer. Yo dije, chavales, Ginola tiene que rebotar. Y que lo que ha pasado, de 1.27, creo que bajó hasta un poquito más, ya ha subido de vuelta a otras 200k. ¿Van a bajar de vuelta los héroes? Sin contar otras cartas, los héroes. Puede que tengan el típico pánico precontenido, pero no creo, ¿vale? No creo. Si no has comprado, compraría ya. Si quieres, sí. Es que tampoco sé el contenido que tendremos este fin de semana. A lo mejor tenemos algún sobrepotente, esto y lo otro. Pero yo lo dije ayer, creo que era un buen momento para comprar hoy jueves hasta el viernes. Y dije que tampoco sabía el momento exacto porque depende de muchas cosas. Se filtró ayer jueves el equipo entero y ya hemos visto el punto más bajo. Dudo que Ginola vuelva al punto en el que estaba básicamente esta mañana. Y también vamos a hablar rápidamente ahora, ¿vale? Ya que ya hemos hablado sobre los héroes, sobre el mercado en sí. ¿Cómo se encuentra el mercado? El mercado se encuentra rebotando de vuelta por lo mismo que acabo de decir. La gente vio el equipo filtrándose y dijo, ¿pero esto qué es? Esto no es nada de nada. Esto no es nada bueno, así que me compro de vuelta mi equipillo. Te chequeo alguna otra carta random, como por ejemplo Givardiol, 480k. Ayer, ¿hasta cuánto llegó a bajar? Bueno, se encuentra más o menos en un punto bajito este Givardiol. Así que bueno, este creo que sí que puede rebotar un poquillo. Vamos a chequear cartas que sean más populares, las cartas que más que nada la gente quiere a día de hoy. Como por ejemplo, el caso de... Bueno, este Davis, por ejemplo, ha bajado porque se ha filtrado el Angeliño, pero creo que puede rebotar de vuelta porque tiene mejores links que Angeliño, opinión personal. Pero bueno, que es como hecho, el mercado se encuentra rebotando. Y vamos a hablar sobre el punto que yo dije ayer de comprar, ¿vale? Que son los Road to the Finals. Quiero enseñar rápidamente los puntos que vi yo, que lo puse en el VIP, solo para que veas más o menos los precios como yo dije de comprar y los precios que se encuentran ahora. Igualmente, si viste el video de ayer y compraste G-Fucking-G, hoy me han llegado un montón de mensajes que me han dicho Senpai, ayer compré porque lo dijiste en el video. Vamos a sacar mucha monedilla. Por ejemplo, dije de comprar este Atal en 245, ¿vale? ¿Cuánto se encuentra ahora ya? En 275k. No solo Atal, que si chequeamos, por ejemplo, cualquier otro de los que envié por aquí, que también, por ejemplo, envié a comprar a Fofana en 225 o cerca de 220, pero se encontraba en ese precio. Fofana ahora en casi 240k. Tenemos el caso, por ejemplo, de Malen, que sí que sigue al mismo precio más o menos. Dije de comprar en 206. Que digan 106, 107. Y Malen, bueno, ya se encuentra en 117. Así que ha rebotado un poquito. Hace poco se encontraba en 110. Vamos a chequear más cartillas. Tenemos a Lucas Moura, que dije 200 y All In. En plan, compra de todo porque creo que este cabrón va a subir bastante. Y se encuentra ahora, por ejemplo, en 214. Y creo que estas cartas van a seguir subiendo de precio. Si por lo que sabes un bajón en estas cartas hoy viernes antes de contenido, háganme caso. Confíen en el Zenpi, ¿vale? Que estoy aquí para ayudaros. Yo esto no lo digo para que entres a mi grupo. Al fin y al cabo, ayer te dije de comprarla y te lo digo de gratis porque sé que mucha gente no tiene el dinero o la capacidad de poder entrar a un grupo. Y estos vídeos también están para ayudar a todo el mundo. El grupo es algo un poco más específico. Y lo dije ayer y te lo voy a repetir. Sí, las cartas que juegan esta próxima semana bajan de precio hoy viernes antes de contenido. Háganme caso y compren porque creo que van a seguir subiendo. Y más viendo el equipo que tenemos actualmente filtrado para este viernes. Así que también hablando un poco sobre esto. ¿Va a morir el mercado este fin de semana? ¿Vale? Es la pregunta más que nada que tiene mucha gente, ¿no? Porque hemos visto un pánico muy grande. Yo creo que no. Yo creo que el mercado no va a morir este fin de semana con el equipo, con el equipo filtrado. El mercado... Al fin y al cabo, creo que las cartas que sí que bajaron mucho de precio, los Kewell, Ginola, por ejemplo, Trent Alexander-Arnold, que estaba en sobres, un Haaland que estaba en sobres, un Pedri que estaba en sobres. Estas cartas creo que sí que van a rebotar de vuelta. Ahora,
cartas más normales, bueno, y los rotos de faino, ¿vale? También van a subir de vuelta. Pero cartas normales, cartas random, un Ronaldo, un Ben Yedder, un, por ejemplo, un Timber, un Enketia. Estas cartas que se usan bastante, pero tampoco son nada del otro mundo, tampoco han tenido un pánico. Como siempre digo, los viernes están siendo el punto más alto de las cartas. Enketia, por ejemplo, puede que se quede el viernes en 190 y sábado se quede en 190, 195, 185, se mantiene en ese precio. Domingo sale ese precio de icono, te baja 170 por el pánico, compras ahí y ya de cara al lunes, martes, miércoles creo que puede rebotar a 200, 205, cosas así. Así que si quieres comprar equipo, es lo que he dicho antes, las cartas que se han paniqueado ya han rebotado. Intenta comprar hoy viernes antes de contenido si tienen algún que otro pánico de vuelta, porque creo que van a subir más de lo que están actualmente. Y el resto de cartas que no fueron paniqueadas creo que se mantendrán. Puedes comprar cuando quiera, pero recuerda, yo vendería antes del domingo por cualquier SBC de cono y ahí puedes volver a recomprar el equipo en un punto bajo. Pero bueno, vamos a dejar por aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, deja tu like, un comentario. Nos vemos en el siguiente. Peace out.